Otro ataque a un agente de tránsito se presentó hoy al mediodía en el norte de Cali, cuando dos hombres en una motocicleta atentaron contra el funcionario. Uno de los agentes de tránsito fue agredido con un arma traumática. Le hicieron 3 disparos y 2 lo impactaron poniendo en riesgo su vida. El agente se atendió en un centro asistencial del sur de Cali, donde su estado es estable. Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades. Ante los repetidos actos de intolerancia en contra de los agentes de tránsito, la Secretaría de Seguridad y Justicia recuerda que el ataque o agresión a un uniformado es un delito y su judicialización será de 4 a 8 años de cárcel.